Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. Nos preparamos para vivir el primer partido de la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA. Importante es arrancar con buen pie, será un lindo partido. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Repasemos la alineación. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Si tenemos en cuenta los últimos partidos de este equipo, es evidente que a ellos lo que les gusta es controlar el balón. Una estrategia que les ha dado mucho éxito a muchísimos equipos. Veremos si hoy nos muestra algo así o un juego diferente este técnico. Ha comenzado ya este duelo en la fase de grupos del Mundial. Nos ponemos las pilas. Se logra meter por la banda. Vamos con Horan. Gran atajada. Levanta la pelota. Se encarga de la pelota la guardameta. Ana Borges. Jessica Silva. Tatiana Pinto. A ver qué destino tiene este ataque. Pero la defensa reacciona muy bien. Label. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Está reclamando compañía. Esa atajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. Tsunami de oportunidades en el área. Flojito despeje. Jessica Silva. Qué bien que entró.
¿Habrá acción peligrosa con esto? Esta puede ser buena. Vamos con Horan. Buen corte, justo a tiempo. Sigue ganando terreno con la pelota. Alejando la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Hay peligro en el pase. Y ahí se queda con esa pelota. Alex Morgan. Avanza hacia el arco rival. Pero no, perdieron la pelota. Diana Silva. Label ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Tapó bien ese centro. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Y le da nomás. Ha llegado muy bien esa intervención. Se viene el tiro de esquina al área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Y ahí le llega la ayuda. ¡Pegale, pegale! Tuvo que lanzarse a fondo para contener la pelota. Lo hizo con mucha autoridad. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y es córner, cosa del pasado. Y este es el final del primer tiempo. Se reanuda este partido mundialista de fase de grupos. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Andy Sullivan. Alex Morgan. Se metió bien entre la línea del pase. Andrea Norton. Buena pelota. Qué buen balón que metió. Tapa bien para impedir ese centro. Qué buena tarea bajo el arco que está haciendo esta guardameta. Fox. Se viene Rose Lavelle. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Se viene la contra. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Entrará una nueva jugadora a la cancha.
pelota que va al área con ganas. Y hasta acá llega la acción. Rose Lavelle. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El pase va por arriba, lleva peligro. Gran recepción y el peligro. Bien ahí, magnífica atajada. Como que si los técnicos se dijeran, hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Juegan entre ellas ahí desde la esquina. Enorme recuperación. Rose Lavelle. Ha mandado un gran pase. Gran atajada. Se viene cambio de jugadoras. El córner que llega al área. Atento, sigue el peligro. Gran trabajo defensivo. Se viene y no deja de avanzar. Pero la defensa retoma la posesión. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Para romper el empate se viene. Gran atajada como para salvarles el partido. Desde esa distancia tan cercana, creo que todos pensábamos que iba adentro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Este es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Sullivan. Horan. Pierde la pelota en el área. Cambia de dirección. Lindsay Horan. Esta es la tajada que les está dando un punto a estas chicas. Aparte de eso, yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo esta arquera, Tenemos cambio ahora en el campo. Al córner al área. Hemos llegado al final del partido. Un empate a cero. Un empate en la nada misma. Mario, ¿cómo lo has visto? Fíjate que cuando tenían la pelota lo hacían bastante bien, ¿eh? Intentaban generar juego. Intentaban hacer daño al contrario, pero muy tímidamente. Por eso yo creo que el que hubiese intentado ese empujoncito que necesitan al final, nadie lo dio.